En este momento estamos haciendo entrega de 50 unidades pequeñas pizarras para ser utilizadas en el Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo. Lo hacemos dándole facilidad y apoyando la gestión y la labor que realizan los facilitadores que están alfabetizando a nuestros ciudadanos y ciudadanas en la provincia de Santiago Rodríguez. Nos sentimos compromisarios de la voluntad del señor Presidente de la República en facilitar todas aquellas cosas que sean posibles para que se logre el desarrollo completo y armonioso del Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo. Yo, como gobernador y en la oficina nuestra, seguimos reiterando nuestra firme voluntad de apoyo a los facilitadores, y que lo podemos apreciar con estos rostros jóvenes, agradables, hermosos, que cumplen una tarea muy noble como la de alfabetizar en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestra nación. Enhorabuena, reciban esto y denle buen provecho. Felicidades. Sí, nosotros agradecemos a la gobernación provincial por este aporte que desde los inicios del programa ha venido apoyando al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Hoy, un día más, recibimos 50 pizarras por parte de la gobernación y del gobernador Miguel Ángel Núñez, quien siempre ha estado con nosotros también, y todas las demás instituciones. Nosotros soltamos que también se mantengan ahí con nosotros, porque necesitamos el apoyo de todos para que este plan pueda terminar con éxito y podamos declarar a nuestra provincia libre de analfabetismo. Le damos las gracias al Plan Nacional de Alfabetización, que es que ya aprende contigo, y al gobernador. Gracias gracias a los participantes. Sí, le damos gracias al gobernador provincial, que nos ha estado apoyando siempre. Además, también a los alfabetizadores, y nosotros somos los animadores de ello, y esperamos continuar con este programa y que nos sigan apoyando. Sí, nosotros estamos eternamente agradecidos por parte del municipio de Monción por esta contribución que en este momento ha estado ofertando, y a nosotros, los que coordinamos el plan de alfabetización que ella aprende contigo, con estas pizarras y otros tantos apoyos que nos ha dado la gobernación desde que él asumió sus funciones. Siempre ha estado acompañándonos, dándonos aliento, dándonos orientaciones, dándonos apoyo en todo lo que esté a su alcance y que nosotros necesitamos para que se cumpla la meta que estamos buscando, que es declarar libre de analfabetismo a la provincia de Santiago Rodríguez y a la República Dominicana. Sí, nosotros queremos dar una gracia infinita al equipo de Quisqueya Aprende Contigo, de la provincia, que ha estado trabajando sol a sol. Y al señor gobernador, nosotros podemos declararlo como el excelente padrino del plan en esta provincia de Santiago Rodríguez, por su aporte, su apoyo que nos ha dado, la gentileza que ha tenido con cada uno de nosotros, y convirtiéndose en un hombre proactivo hasta más que nosotros, porque a veces nos sugiere, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, por el bienestar del plan y para que nuestra provincia entonces salga del analfabetismo. Y de esta manera nosotros vamos a estar orgullosamente para poder levantar el machete de Santiago Rodríguez y decir: libre de analfabetismo, somos la gente de Santiago Rodríguez.